Conocida como la calle Tetuán, esta ruta se ha convertido en una vía alterna de conexión entre la antigua Guatemala y Ciudad Vieja con la Ruta Nacional 14, que sirve como conexión a otros municipios de Zacatepeques y a departamentos como Escuintla y Chimaltenango. La mayoría de gente se evita la vuelta en Ciudad Vieja y ya pasan por acá directo a Lotenango, a Ciudad Vieja, a Dueñas, Escuintla directamente y a San Antonio. Eso de que estén asfaltando pues nos va a ayudar un montón. Entonces ya con el asfalto va a evitar un poquito el polvo y pues con el agua pues se nos va a hacer más fácil también, ¿verdad? Que sí le agradecemos al presidente Alejandro Yamatei que nos haya mandado asfaltar esta parte, que es bien importante no solo para los vecinos de acá, sino que siento que para el acceso que hay, ¿verdad? Para las otras comunidades pues también es de beneficio. El CID no se detiene.